¿Qué tal, De me cuenta su servidor Adrián Paredes, eh, presidente de la revista Consejero Empresarial? Hoy día 13 de noviembre se publica en el Diario Oficial de la Federación los, el decreto por lo cual se otorgan los estímulos fiscales para crear el incentivo del uso de medios electrónicos bajo la clave El Buen Fin. ¿Por qué digo? Pues lo digo de una manera irónica, un poco sarcástica, porque realmente pues es tratar de, de, de de buscar, eh, eh, aumentar la base gravable en lugar de tratar de encontrar un fin comercial realmente. Y en segundo lugar, el gobierno tiene una tarea, tiene que educar, tienen que educar a los ciudadanos en que no gastemos, en lugar de estar propiciando que se gaste. Pero bueno, esto es tarea que a mí no me corresponde, es mi, mi, mi humilde punto de vista. Ahora, eh, pues se si llevará, pues ya sabemos, el día 15, del 15 al 18 de noviembre este eh, buen fin, nuestro Black Friday pues bueno, ¿de qué consiste? bueno pues simplemente una, se van, en, el, en, en este decreto pues se está entregando una cantidad importante de recursos para que se pueda llevar a cabo y entregar los premios a quienes utilicen este, sus tarjetas de crédito o cualquier medio electrónico de pago ya sean este, tarjetas bancarias o departamentales en las compras que realicen en este periodo pero bueno, esto es algo que queda más, más que sobrado. Digo, es, un, es lo más importante es lo que pueden hacer las entidades federativas y la federación respecto a la distribución de esta cantidad que se va a tratar del estímulo fiscal. Sin embargo, yo creo que lo más importante es tenga mucho cuidado. Al final de este video encontrarán este, dos enlaces también para dos videos muy particulares. Uno donde explico lo que es la discrepancia fiscal como tal es decir, el principio chicoché, es decir, cuando el SAT nos dice quién pompó. Y el segundo, hacerles la reflexión de lo que en realidad mmm, trae, no solamente es la omisión de y determinación de impuestos bajo un procedimiento especial, sino que también es considerado como un delito fiscal, eh, un de delito, de de delito, equiparado, delito de defraudación equiparada, de acuerdo al artículo 109, fracción primera. Tenga mucho cuidado, no acciona, la autoridad está, no tiene programas para ir por el lado penal, efectivamente no, no busco clientes, no busco asustar como algunos, algunos mensajes que llego a ver en, en, en lo que hago. No, simplemente hay que orientar y yo creo que los, los que estamos en esta área sabemos lo que significa una discrepancia fiscal. Eh, es preocupante, es alarmante y creo que es buscarse problemas ya gratis. Entonces su tarjeta, utilícele para usted si es necesario. que aprovechar una oportunidad y comprarse una buena pantalla, un refrigerador, una buena cocina, no sé, todo lo que existe ahorita de promoción. Hágalo, pero para usted. Si su capacidad económica son 50 mil pesos mensuales o 30 mil pesos o 100 mil pesos, cual sea la cantidad. Tenga mucho cuidado que así sea. No preste su tarjeta para tratar de tener mayores oportunidades de, de ganar en, en ganar premios. Olvídese de eso. No es lo correcto, porque después vendrán esas preguntas. ¿De dónde salieron esos recursos para que usted pudiera pagar su tarjeta? Y tratar de explicar que se lo presté a mi tía, a mi primo, al hijo de mi primo, etcétera, va a ser todo un lío. Sea organizado. En lugar de un buen fin, yo sigo votando que tengamos un buen fin, pero de ahorro. Gastemos si es necesario, si no, es un desperdicio. Pero bien, este mensaje va para mi señor y mi hija, <laughs> por eso lo hago de esta manera, no se crean, es una sana recomendación, creo que es algo básico, queremos crecer, hay que fomentar nuestro ahorro, y bien, con esto me despido, ya saben, soy Adrián Paredes, presidente de la revista Consejera Empresarial, los invito finalmente a que nos sigan en redes sociales, y que nos escuchen en nuestro podcast. Búscanos como consejero empresarial y si no nos sigue, vamos por usted. Cuídense y nos vemos en la próxima.